Good evening. Teacher. Hi, Noemi. Hola, buenas. Good evening. ¿Cómo está? Se me lengua la trabó toda. Sí, ya vi, no se preocupe. ¿Cómo está? Bien, mire aquí, ya mitad de semana. Ay, bendito sea Dios. Y ya. Ahorita me voy dando cuenta que la completadora estaba desconectada, estaba descargada. ¿En la computadora? Sí, ahorita la estoy cargando. Así es que ahorita me voy a conectar con el teléfono y luego me voy a pasar a la computadora. Ok. All right, very good. Hi, Irving. Hi, César. Hi, Ricardo. How are you guys? Everything okay? Yes, everything okay. Yes. Excellent, Ricardo. Very nice. We missed you in class yesterday, Ricardo. Yes, I lost the class, but a few minutes to right now, see the class. All right, okay, very good. Thank you, Ricardo. That's nice. Thank you. All right, how's your baby girl? Is she okay? Yes. Yeah. Está arriba. Okay. Upstairs. She's upstairs. You have have one baby or you have more babies? Two girls. One, the older has 8 years old. Ah, she's 8 years old, all right. Yes. Huh. And the baby. Surprise, 1 year, 1 year old. Oh my goodness, Ricardo. That's nice. That's a nice surprise. Yes. All right, that's good. Oh, very nice. And what are their names? Ariana, the older, and the baby, Rebecca. All right, very good. Nice names, very good. Irving, do you have children? Yes. How many children do you have? Two. Oh. Yes. Big children or little children? Little. How? Okay, very good. Six years old. Oh, okay, very good. Okay. Interesting. And two? I have three. And two? Yeah, I have three kids. Yeah, I have three, Ricardo. Wow. Yeah. The oldest son, he's 16. So. Yeah, he's a teenager. Yeah. And then the second girl, she's 8. And the little one is 6 and a half. Okay. Yeah. So they make me keep busy all the time. All right, very good. All right, so Francisco, hello, how are you today? Oh, good evening. Good evening, Francisco, how are you? I'm fine. Yeah? I'm tired. All right, very good. And Cesar, how are you, Cesar? Cesar, no. ¿Me escucha, César? Hi, César. César, ¿me escucha? No. ¿Tiene problema de audio, César? Creo que no se está hablando y no le escucho nada. Noemí, how are you? Noemicita. ¿Todo bien, Noé? Su micrófono, Noé. Sí, gracias a Dios, bien. Excellent. Ahí trabajando. Hoy no hice tarea porque me tocó un día pesado. De verdad. Ay. ¿Qué me le pasó visita ahora? Ah, de veras. Tuve visita del decano, la decano y reuniones. Ok. Hoy no me quedó chance de hacer tarea. Claro, entiendo. Ajá, y en la tarde que salí de trabajar a hacer mandados y casi voy llegando a mi casa. Okay, all right, very good.
sorry. Oh, that's okay. All right, guys, we're gonna begin. All right, so yesterday we were talking about WH questions or information questions. Se podemos dar ambos nombres si estamos, nos estamos refiriendo a lo mismo, all right? So if I say WH questions, it's the same as I say information questions, okay? Now, Irving, regáleme una de las palabritas claves when we give information questions. Irving? Qué raro se escucha. César, ya le escuché. Where? Hello, very teacher, good. Yeah, you. Hello, César. Nice. Nice to hear you. Thank you. All right, very good. All right, está como puita por ahí. All right, okay, Irving, so where, right? Very good. A ver, Francisco, tell me another WH question word. Que no sea where, otra. Juan Francisco, tell us another one, hon. What? Another WH question word. Ya Irving nos dijo where. ¿Alguna otra? When. When, very good, yes, all right, very good. Noemi, tell us another one, please. Why. Why, very good. Jose Tomas, another WH question word. Who. Who, very nice, thank you. Marvin, another one. What. What, very good. Andres Giovanni, another one. Where, ya lo dijeron. Yeah, creo que no dijimos, no dijimos when. All right, where, very good. All right, Ricardo, another one. One more, Ricardo. Which. Which, very good, excellent. Okay, so remember, guys, thank you. Remember that when we use the question word what, we're asking about something, all right? So for example, what is your name? What do you like to drink? Where, like, yeah, okay, so we have what. When we use the WH question where, it's for places. Where do you live? Where do you work? Where do you go? Where do you do your shopping? Where? In a place, okay? In a house, the office, where, all right? When we talk about when, we talk about time, all right? Not only the hours, okay? But when I say time, we refer to days, dates, months, years, all right? In one moment of the day, like in the morning, in the afternoon, at night, okay? So different moments of the day. When we say who, we are asking about a person, all right? Like I say, who is she? Ah, she's Noemi. Who are they? Ah, they are my students, okay? Who? It's for someone, okay? When we say why, is we need a reason, okay? We're asking for a reason, okay? So for example, I say, why you don't do your homework? And Noemi dice, ah, because I was very busy at university today, okay? So you give reasons when we ask why. Then we have which, all right? Which is two choices. I give you the blue one and the red one, and you say, which one do you like, the red one or the blue one? The red shirt or the blue shirt? And then you say, oh, the red shirt, okay? Or I say, which car do you drive, a Toyota or a Honda? All right, so you choose between those options, okay? Ahora, cuando hablamos de las WH questions, estas palabritas clave nos ayudan para cualquier tiempo verbal. Ok, no solo para el presente simple, estamos hablando también del verbo be. Por ejemplo, yo le digo, who is she? Ahí no hay ningún verbo de acción, pero pregunto, ¿quién es ella? Puedo usar el who. Puedo decir, I don't know, where are you? All right, a Ricardo le puedo preguntar, Ricardo, where are you? Ricardo me dice, I'm in my house, I am at the office, I am at the supermarket, I am in class, all right, where are you? Entonces, podemos usar esas WH questions para cualquier tiempo verbal, incluyendo, obviamente, el verbo to be. Puedo preguntar perfectamente dónde fue ayer.
que hizo ayer, all right? Cosa que no hemos visto el pasado, pero sí lo podemos usar. Las WH questions no nos limita a cuál tiempo necesitamos referirnos, ¿ok? Entonces, eso es importante. Las WH questions nos van a ayudar siempre para hacer más preguntas cuando queremos un poco más de información. All right. Voy a tomar la asistencia del principio de la clase. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Azucena. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Andrés, can you hear me? All right, okay. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Thank you. Próspero Augusto de las Reyes. Ah, entrando. Hi, Augusto. Hello. Hello. Hi. All right. Hi, José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Okay. Rubén Darío Vega Gómez. Here. Thank you. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present. Thank you, Cecilia. La extrañamos a usted también ayer. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. That's okay. Present, teacher. Hey, Candy, excelente. César Mauricio Supinian Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Ahí vi a Albita. Estoy. Thank you, Alba. Juan Francisco Enríquez González. Okay. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Thank you, Marcos. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. ¿No está, no está Werner ahorita? Ok. Mario Ernesto Merino Enríquez. No, all right. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Thank you. José Armando Hernández Luna. José Armando. Present, teacher. Thank you. All right, very good. So we're missing Werner and we're missing Mario. Marco, ¿sabe algo de su compañero? ¿Werner, no? No, para nada, teacher. Ah, llámele, llámele. Dígale que qué le pasó. All right, very good. Thank you. All right. Ha de estar teniendo problemas para ingresar porque a mí me costó un poco. ¿Ah, de veras? Sí. Ah, ok. Esperemos que logre entrar él después. A ver. So, guys, yesterday, as I said, we were working with the WH question words, okay? Ya las repasamos, what, where, when, why, who, which, all right? So, there are many more. Yo les comentaba ayer que aparte de esas como bases de WH questions, tenemos how many, how much, how often, que las vamos a ir viendo en su momento. Pero las que necesito que se aprendan ahorita son esas seis o siete que veíamos ayer. What, where, when, who, why, and which. Pues eran seis, all right? Entendemos, do we understand the meaning of each of the words? Do we understand them? Yes? Yes. All right, very good. Okay. So, guys, we're going to make a practice right now here. No nos vamos a ir a los grupos todavía, obviamente, sino que vamos a... les voy a poner un ejercicio en pantalla y solitos y solitas quiero que trabajen en él. Vean el tipo de pregunta y piensen en la WH question que le corresponde, ¿ok? Ok, teacher. A ver, very good. Let's see here. Let me just check it here. Son fáciles, ¿ok? Usted solo ponga atención ahí. Sobre la información. Yo le estoy dando, a ver, yo le estoy dando, le estoy dando la respuesta. Yo quiero la pregunta. Ok, so number one, dice her name is Nila. Number two is N-E-E-L-A.
Number three, she comes from India. Number four, she lives in London. Number five, she studies English. Number six, she's a student at university. Number seven, she starts college at 9:15. And number eight, her teacher is Jessica. Okay, estas son las respuestas. Les voy a dar un ratito para que usted me vaya haciendo, excuse me, la pregunta que correspondería a number one, number two, three, four, all the way to number eight. ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Necesito en todas esas una WH question. Ok, aquí no es de yes or no question, es yes, no question. Ok, it's a WH question, information questions. ¿Entendemos lo que tenemos que hacer? Yes, teacher. Yes? Oh, ok, very good. Yo aquí me quedo. Empiecen a hacerlo. Cualquier cosa, me preguntan que aquí estoy. Ah, ¿me escucha, teacher? I can hear you. ¿Me pude conectar por fin? ¡Mario! ¡Hi, Mario! Aquí teniendo problemas de conexión. Creo que no voy a poder participar mucho porque voy para la clase y voy conduciendo. Ok, ok, no se preocupe. Thank you, Mario. Con cuidado, oye. Aquí estoy en el parque, va a salir el vehículo, voy entonces. Ok. Si logro llegar a tiempo, me participo. No más que gracias, puedo. Mario. Gracias. Thank I you. Promise. Yes, thank you so much for being in class with us. Thank you. Teacher. Yes. En la 2. Ajá. Ahí solo dice el nombre. Sí. Pero ¿se acuerda cuando hicimos el ejercicio de deleteo? Uh-huh. Cuando decíamos, ¿cómo? Para, es que no le puedo decir eso. Yo le digo, por ejemplo, J-E-S-S-I-C-A. Mm-hmm. All right. Entonces, usted me tuvo que haber preguntado algo para que yo le diera esa respuesta. Mm-hmm. Ok. Ok. Y estamos hablando de deletreo. Ok. How spell sería? Ajá. Something like that, yeah. Thank you.
Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. ¿Alguien me escucha por ahí? Diga, Candy. Hola. Yes. Es Candy, pero no. Candy, hola, hola. Ah, teacher. Hice la primera, pero quiero ver si la hice bien o... Ay, pero me están diciendo, ¿le voy a enseñar la respuesta? ¡No! Yo ya la hice, pero no sé si está bien. Pero te voy a dejar de compartir, si no me van a ver la respuesta. ¡Candy, qué pasó! ¡Y lo hubiera dejado! Es que, bueno, yo la había hecho así, pero le voy a decir, no la copié porque ya la había hecho. Solo tengo, yo hice la pregunta, ¿do what she's next? En la primera. Espéreme, Candy, que no sé qué he hecho aquí. Miren, que explica. Okay. A ver. Se la voy a poner. Solo espéreme aquí un ratito. All right. A ver, la primera. Sister. Her name is Nila. All right. So, what is the question, Candy? A ver, revisemos esa primera. Teacher. Ajá, yo... Por eso le quería decir a ver si la hice bien. Dígamela, dígamela. Do what she's name. No. No. Sí, tendríamos que llevar el what, eso sí. Uh-huh. What pues is her name? Ahí what sí, porque what is what? What is her name? What is her name? Yes, very good. What is her name? ¿Por qué no llevo do en ese caso, Candy? Porque dentro de la respuesta llevo is. All right. Okay. Ahora, sí. En las que no llevo is, sí voy a poner un auxiliar o el do o el does. Ok. Gracias, teacher, por sacarme la duda. Teacher. Teacher. Dígame. La número dos podría ser who do you spell, Nela. Sí, very good. Okay. Thank you. Hacer una consulta. Dígame. Para la 3 podría ser what city you like? ¿Por qué you? Porque como habla de ella. Exacto. Ahí. Habla de ella, no de you. Ah. Okay. All right. Dígame si es Cecilia. De Francia, sería. Teacher. Dígame, Cecilia, dígame. Hola, en la número 3, yo le he puesto, where is she from? Podría ser, o hay otra forma también de preguntarlo, all right? Where is your country? Sería de ella, no mío. No mi país. Where does? Where does she from? No. What are you from? Estamos adivinando. a ver, concentrémonos ahí. Terminen las 7. A ver cómo les quedan las 7, ¿ok? Concéntrense. Concentrate, concentrate. Concentrate. Thank you.
All right, everybody's finished? One moment, please. Okay, that's okay.
Y se que tenía sueño. Efectivo. Va a quebrar aquello, Karen, va a quebrar aquello, va a quebrar. Vení, Cocha, quiero verte. Vení, Cocha. Grande.
All right, guys, let's see. So for number one, Irving, what do you have? Yes. What do you have for number one? What is your name? Your name or her name? What? What is your name or what is her name? Her name. What is your name? Le puse yo. Tendría que ser her porque la respuesta es her name. Ah, okay. Okay, very good. We're talking about her. We're talking about she, right? Okay. All right, very good. Let's see. Number two, Neela or N-E-E-L-A. So what would be the question? Anybody, let's see here. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? No. What is for number two? Please. How do you spell? How do you spell Neela? How do you spell Neela, right? Okay, so the answer is N-E-E-L-A. How do you spell? Number three. Y no podemos decir what is the spell. No. You can say what is the spelling of Neela si gusta, pero ya es más enredado. How do you spell sería la correcta ahí. Okay, very good. All right, let's see. What about number three? Where does she come from? Excellent. Podría ser dos. Where is she from? O podría ser where does she come from? Where does she come from es una y la otra sería where is she from? Teacher, no se podría where she comes from. Tendríamos que tener el auxiliar y ya no podríamos ponerle ese al verbo. Podría poner where she comes from. Yeah, you could. But si seguimos la estructura que estamos usando ahorita sería where does she come from mejor. Okay. All right. A ver, okay. Number four. She lives in London. Where do you live? Where does she live? Muy bien. Where does she live? Para que la respuesta sea she lives in London. All right, number five, she studies English. What does she study? Muy bien. All right, what about number six? She's a student at university. Where does she study? Podría ser, who is she? Podría ser, what does she do? Podría ser, what is she, si gusta? She is a student at university. All right, okay. Where does she study también? Because you can say she's a student at university. She who studied? Excuse me? She who studied? No, podría ser where does she study? In teacher. Yes? Y podría ser where does Neela study? Sí, puede ponerle el nombre por el pronombre, no hay ningún problema. Okay. All right, okay. And number seven, yes? Yo hice esto, pero no sé si está bien. Creo que no. Dígala, a ver. Which is her academic level? Okay, it could be, yes, sure. That's okay. Yeah, very nice. And the last one for number seven? What time does she start university? Excellent, Ruben. What time does she start college? Or what time does she start university? What time does she study? Muy bien. Mm-hmm. Or what time does she start college? Cualquiera de las dos está bien. Y nos queda she starts college at 9:15. All right? Very good, guys. Very good. ¿Cuestan un poquito? Sí. ¿Toso? Teacher. Yes. Tendrán 8. No sé.
No las dijimos las 8. Sí, falta la 8. Falta la 8. Es que como estaba que Candy por Candy. ¡Ah, sí es cierto! Her teacher is Jessica. Ajá. Puedes. Yo tenía. Who is Nila's teacher? Excellent. Who is Nila's teacher? Or who is her teacher? Her teacher. All right. Regáleme un segundito, un segundito, un segundito. ¿O who, cuál dijo? ¿Who is Nila's teacher o cuál es el otro? Who is her teacher? Who is teacher? Who is teacher? Thank you. Uy, señor, ya me van a contar. All right, a ver, so who is her teacher or who is Nila's teacher? Cualquiera de las dos estaría bien. Okay. All right, very good. Niños, hoy estamos todos. Wow, super, very good, excellent. La cosita, la cosita, los stickers. Ya, ya, ya voy a agarrar una sticker, no sé. Please, please, please. A ver, les vamos a regalar un sticker a todos. Tiene bien de no regalar unos stickers. Sí, tiene razón, pero es que sabe que mis hijas me las agarran. Y somos 21. Somos 20 y yo. Ah, pues no, no sé. ¿Quién falta? Welcome, Warner. The Warner is here, pero me falta alguien. Bueno, pero igual les regalo una sticker. Aquí está. Yes, super. A-plus. Very good. Okay, let's continue. Saquemos el manual. Ya voy a abrir yo mi manual para compartirlo. Solo, no sé si se recuerdan la página, la última que hicimos ayer. La 30. La 30, thank you. Ah, sí, 30 y 31, ¿verdad? ¿Esa era sí, lo que teníamos que hacer? La 30 y 31. Esta, a ver, se las proyecto aquí. Permítame. This one right here, did we finish? Sí, que hablábamos del edificio azul, ¿verdad? Work in a blue building, yeah. Okay. All right. Okay. Veamos, ¿lograron leer esto con sus compañeros, no, verdad? No. No, all right, tampoco esta parte de aquí, ¿no? No. Ok, entonces vamos a trabajar. Página 31, y necesito que avancemos con la página 32, all right? Ahora, ¿qué van a hacer en la página 32? Aquí seguimos con las information questions, solo que en esto ellos lo han dividido como primero dar la explicación del do y luego dar la explicación del does, por eso está separado, pero eso es lo mismo. Ahora, acá on number 5 dice create questions using the words provided. Con esto que está acá, usted va a hacer una pregunta. Ahora, acá no le han puesto el auxiliar. Usted sabe que tiene que llevar el auxiliar. ¿A dónde lo va a poner para formular la pregunta completa? Eso van a hacer página 31, que era la de ayer, que no logramos terminar. Y ahorita, después, seguimos con la página 32, ¿ok? Yes. Okay, teacher. All right. Yes. Veamos. Nos vamos entonces un ratito a los grupos. Creo que Mario, como va manejando, no va a poder entrar al grupo por ahorita, pero ya los reajusto ahí. Y Candy también, que a veces tiene problema con entrar. Pero vamos a ver ahí cómo ajustamos. All right. How did you fix it?
Vale, voy a la 32. José Armando, did you call me for help? Sí, teacher. Lo que pasa es que I was stuck and I couldn't, I don't know what happened that I couldn't get in. Tell me. Yes, I'm not sure qué hacer, qué íbamos a hacer en la 31, pero ya leímos ahí, entendimos. Ah, okay. All right. Candy, ¿logró entrar al grupo ahora? Sí, aquí estoy. Super, very nice, Candy. Very good. All right. Ah, thank you. Thank you, teacher. Right now, Jose, you're working on page 32? Right now. Okay, that's good. All right. Vaya, aquí va a ser en la 32, Germán, la pregunta. Sí. En la 32. Vaya, entonces, ¿cuál ser, cómo responderíamos? Vaya. Ahí sería who does. No. No, ya no. No vamos sería? A responder con una pregunta. No, yo digo la pregunta. Ah. César. Es tú, una pregunta. ¿Por qué? Ah, porque está you. What question are you working on right now, guys? Hello, teacher. Hi. What question are you working on right now? En la 3, teacher. ¿De la 31 o de la 32? Three questions. En la 31, si no hemos pasado de ahí. 31. Okay, that's okay. ¿Cómo quedaría formulada la pregunta? La auxiliar es tú, teacher. Who do you think is going to help Kevin? Ahorita, permítame. Treinta y ¿qué me dijo? Uno. Uno. Voy. Abajo. No sé qué se hizo. Uno. Oh, es la página anterior a esa. Porque usted está ahí en la 32. Espérenme que no sé qué pasó aquí. Ah, bueno. Bueno, ya ahorita, sabemos. Ahorita voy. Ahorita. Lo que pasa es que esa recompo ahorita está como crazy. To help Kevin. 31. What, who do or does you think is going to help Kevin? All right. ¿Cuál escogieron primero? ¿Cuál el who? Nosotros no. Habíamos puesto con Irving, das, who do you pero think nos dice Kevin? César que tendría que ser el who do. El do. Ajá. Porque es el you, exacto. Uh-huh. Entonces sería el do. Es como, ¿quién piensa usted? All right, who do you think? Uh-huh. Ah, okay. ¿Quién piensa usted que ayudó a Kevin? ¿Ayudará a Kevin? ¿Qué ayudará? Okay. O sea que going es en futuro. Sí, ese es futuro. Sí, dígame, César. La respuesta de ese puede ser Albert is the one who help Kevin. Sí, Kevin. Puede ponerlo. O solo puede poner Albert is going to help Kevin. O solo Albert. Ah, ok. Ajá. All right, very good. Yeah, podría ser, sí. Me está llamando Azucena Rosibel, ya regreso, ¿ok? Está bien, teacher. Okay. Hi, Azucena. Kevin. Hi, Azucena. Hi, Ricardo. Hi. You had a question, me llamaron. Yes. Yes. Teacher, tell me. Tenemos dudas con la parte 3. Ok. La pregunta 3. No sabíamos cómo formularla. La respuesta o la pregunta, Azucena. Perdón, la respuesta. Ok. ¿Cómo la tienen ustedes? Fíjese que realmente no la terminamos porque no sabíamos cómo formularla.
La que dice, who do you think is going to help Kevin? Uh-huh. Ok. ¿La pusieron con do o la pusieron con does? Con do. Ok, muy bien, sí. Who do you think is going to help Kevin? Ahí pueden poner desde Albert is going to help Kevin o I think Albert is going to help Kevin o solo Albert. Solo, eso yo pensaba. Uh-huh. Solo así vamos a poner, pero también estábamos pensando Albert, ajá, como usted dice, goes to help Kevin. Is going to help Kevin, ajá. Kevin. Y de ahí pensábamos que tenía que llevar una unión, me decía Ricardo, pero ahí él entiende más de eso. Uh-huh. Sí, esa la pudieron haber dejado. Who do you think is going to help Kevin? Podríamos haber puesto I think para empezar como yo pienso, yo creo. Uh-huh. All right, I think, whatever, ¿verdad? Y en la 4, teacher, porque ahí dice que no están seguros de lo que hace el señor Mr. Ruiz. What do you... what does or what do Mr. Ruiz do on Thursday? What does? Uh-huh. Mr. Pero ahí no la complementamos por lo mismo, porque dice que no saben qué hace. Porque no sabían. Uh-huh. Pues estamos mal. So what does Mr. Ruiz do on Thursday? Sería Mr. Ruiz. Sí, espérenme que lo estoy leyendo ahorita. ¿Me pueden ver? Sí. Es que de repente estoy teniendo problema con el mouse. Y con el audio también. A ver, permítame. Yo creo que no hace nada el señor Ruiz. What do Mr. Ruiz have to do on Thursday? I just checked the production for the new production and I write report about it. What do you have to do on Thursday? I just called to check the productions for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me clean the boxes. Can you do me a favor? What is it? What does Mr. Ruiz have to do that day? De hecho, no sabemos. Uh-huh. Pero, ¿cómo haríamos una respuesta al respecto? Podríamos poner I don't know. Or I'm not sure. I don't know. Ajá. Bye. Entonces, solo esa sería. Y en la parte 5, teacher, sería ahí solo igual usar el does o el do, según la pregunta. Según lo que trata la pregunta, ¿verdad? Para la página 32. ¿Sí? Sí, ahí tienen que, permítame. Pero ahí dice que solo con lo que proporciona. No, sí, con lo que proporciona, pero obviamente sabemos que ahí nos falta hacer la pregunta. O sea, no, ponerle más cosas para hacer la pregunta. Sería, por ejemplo, la primera, solo agregarle el does, porque está hablando de él, ¿verdad? Sí, muy bien, solo que, ¿a dónde iría el does? Cuidas. Why. Why does, ajá. Ay, perdón. Why does. No, tranquila. Ajá. Why does he have o help, no sé cómo. Have, sí, have, ajá. A meeting. A meeting, all right. Why meeting. Does he have a meeting? Uh-huh. Meeting. Solo así sería, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, pues. Uh-huh. ¿Terminaron las otras dos? Ahorita. Sí, teacher. Las otras tres, perdón.
So la 32 ya estuvo entonces. Sí. Sí, teacher. All right, so everything is finished. Okay, vamos a regresar. Sería la dos. Uh-huh. Where's the process de está hablando también de ella. Sería sí. Igual, ¿verdad? Sería das. Where does. Where does she process. Uh-huh. Creo que aquí solo sería agregarle igual el das, ¿verdad? ¿Para qué número, Elvita? Para el 2. Sí. Dos. Ajá, entonces nos quedaría como. Where does she process the payments? The payments. The payments, yes. Where does she process the payments? Ajá. Y number 3, ¿cómo nos queda ahí? Esa está con do, dice. Acuérdense que puede estar con do porque lo están usando como verbo. Sería what does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesday? Very good, yes. Allí se irían el does y el do. Bueno, sí, sí, lo que pasa es que el primero, Alba, estaría actuando como auxiliar. Ah, okay. Y el segundo como verbo. Por eso es do, sin ningún cambio. Uh-huh. Okay. What does Ingrid? And what about number 4? ¿Cómo les quedó en la 4? No sé si estoy perdida. ¿Qué sí, es employee? Employee es empleado. Ah, okay. ¿Cómo sería en español la oración, teacher? Cuando el empleado recibe el material, la materia prima. Ah, pues. Entonces sí sería das también, ¿verdad? Sí, porque solo es uno. Uh-huh. Well, das employee. Ay, difícil de pronunciar. Pero employee es acquire. Acquire the raw material, ajá. Very good. Acquire, sí. Acquire. Adquiere o recibe. Entonces. When does employer acquire the raw material? Very good. Okay, vamos a regresar ahorita, tomamos asistencia. All right, y luego seguimos. Thank you, teacher. Thank you. Teacher, el micrófono. Irving, estaba viendo, Andrés, si estaban pendientes. Very good. Thank you, Andrés. Teacher. ¿Qué le pasó a Augusto? Usted que no llegó en silencio. Teacher llega así de incógnito, le digo. I know. A ver. Dígaselo a Google. Werner, bien sabe Werner. All right. A ver. Vamos a tomar la asistencia. Hoy sí creo que estamos completos.
Ah, no, todavía me falta alguien. ¿Quién me falta? A ver, Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Okay. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. Okay. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. Thank you. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. ¿Dianita? Ajá, no, Diana, fue. Es que tiene problemas. Tiene problemas, ¿verdad? ¡Ahí viene, sí, Diana! All right, hoy sí estamos los 21, los sí. 20. Very nice. Estaba nice. Congelada. A mí no me mencionaron. Okay. Estaba en el Polo Norte. Ya voy, ya voy, ya voy. Diana Carolina Doñán Flamenco, ahí está, very good. All right. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Thank you. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Very good. Juan Francisco Enríquez González. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Thank you. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Excellent, Mario. Thank you. And Noemi Alice Estrada Valle. Noemicita. Noemi Alicia. A ver, no puedo leer. No puede quitar mute. Pero está presente. Dice, very good. Thank you, Noemi. ¿Qué le pasó? A saber. All right. Okay. Pero ahí está. Very good. Excelente. Desconecte los audífonos, Noemi. Uh-huh. Mire la configuración. A veces eso bloquea. Háganle caso ahí a Marquitos que él sabe. Very good, Marcos. Ahora, all right. Uh-huh. Vea la configuración del Zoom y vuelve a poner de su computadora, perdón, y lo vuelve a poner. Excelente, Marcos. You're very techie. All right, guys. For your help. Yeah, es que no por kidding. Experiencia, a mí ya me ha pasado. Ah, excelente, Marcos. A ver. So, guys, we were talking about page 31. A ver, necesito, José Tomás va a ser Kevin y César va a ser Albert. All right, Kevin. Ajá, José Tomás. Okay, what do you have to do on Tuesday? Hello. Ajá, Marito. Hello. I mean, Mario, César. Continue, César. With, la señal, teacher. César está ahí. ¿Nos escucha? No, a ver, Marcos, usted va a ser Albert entonces, a ver, José ya okay. Leyó, a ver, continúe Marcos con Albert. Are you checked the production for the new product and write and report about I, what? Mm-hmm. Because I need someone to help me move some bags. Can you do me a favor? Mm-hmm. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Tuesday, or when does he have free time? Excellent, very good, nice, thank I'm you. Sorry, all right. Teacher. That's okay, Mario. Don't worry about it. Okay, let's see. What do you have to do on Thursday? All right. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Cuando ustedes vean el pronombre it, all right, no, tratamos de no pronunciarlo solo, sino que unimos el sonido con la palabra que le antecede. Entonces usted dice about it, por ejemplo. O si está el verbo leer y luego it, es como léalo, read it. Si yo le digo tómelo, tome el vaso, por decir algo, take it. All right, drink it. Siempre que usted vea el it
léalo como unido, una el sonido con el verbo o la palabra que le antecede más el it, y no es it para nosotros como ila normal, es como un it más cerrado, no es it, no es i, es it. All right. Hay una diferencia ahí, very good. Entonces cuando usted lo une, por ejemplo, about it, pareciera una e. All right. Entonces ese es como los sonidos que ellos siempre unen y a veces eso nos confunde. Porque usted, nosotros queremos ahí oír a report about it. Mentira, no lo vamos a oír así, lo vamos a decir a report about it. Entonces es diferente, ¿verdad? El sonido. Very good. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Escuche, what is it about? All right? No decimos, what is it about? What is it? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so that's the conversation. A ver, necesito otro Kevin y otro Albert. Ajá. Solo uno. Uno de cada uno. Okay, teacher, Kevin. Okay, very good. So you're Kevin. I need an Albert. Yo. Yeah. Okay. Excellent, very good. Okay. What do you have to do on Thursdays? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Excellent. Because I need someone to help me move some boxes. Boxes. Can you know me flowers? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. Márrelo. He's hungry. Lo que pasa es que está aprendiendo inglés también. What time does he finish to work on Tuesdays? Excellent. Or when does he have free time? Excellent, Werner. Very good. Thank you, Diana. Very good. Nice. A ver, otro Kevin más y otro Albert más. Hi, teacher. Excellent. You're Kevin or Albert? Excellent. Kevin. Hello, teacher. Así me gusta que hello, teacher. Very good. Sí, very good. Teacher. Nice. Así tendría que ser. All right. A ver, ¿quién iba a ser Kevin? Alguien me dijo primero, no lo sé ver. Ay. ¿Quién es I? I am. Yo, I am. Ok, empiecen. Ajá, Kevin. But what do you have to do on Thursday? Albert, ahora habían tantos Alberts que ahora no sé quién. I just checked the production for the new products and write a report about its why. Noemicita, le funcionó el micrófono. Aquí excelente. Estoy con el teléfono. No puedo apagar esta. Ah, okay. No la puedo ni apagar ni salirme. Aquí estoy. Okay. Con la foto de esta. Okay, continue. Kevin, Ricardo. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Excellent. Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Thank you. All right. Very nice. A ver. Production, ¿verdad? La pronunciación es production, no es production. No es para los compañeros que acaban de leer, esto es para todos. Production, okay. All right? Production, igual que product, all right? Product, igual recuerde el about it, all right? About it, why, ¿verdad?
Because I need someone to help me move some boxes. No tenga miedo de decir la palabra completa. Si está ahí, ese pronúnciela, boxes. All right, can you do me a favor? Favor, con B chiquita. All right, favor. Sure, what is it about? Pronúncieme el it. What is it about? All right, ¿de qué se trata? All right, yes. When, teacher, to do that. Yes, dígame. Cuando dice about it, se dice about it. Excellent. Yes, okay. Azucena, about it. Cuando yes. El it va antes. Entonces, it about. Por ejemplo, it is a pen. Yeah. Sí, it is. Or it's a pen, por decirle algo. Pero cuando it va about. Ajá, si lo pusiéramos al revés, fuera it about. Pero si lo ponemos como estamos, fuera about it. Sí. Yeah. Teacher. Mm-hmm. Yes. Y donde dice Kevin, al final, en el último párrafo, ¿sí? Dice what time. Ahí no se dice what time, sino que una sola T se pronuncia como what time. What time, ¿cierto? Una uh-huh. sola T. Sí, what time does he finish to work on what Thursday? Time. Yeah, what time, yes. Teacher. Yes. Siempre la compañera con la que estaba en el grupo también se fijó en eso. En la conversación de Kevin, que al final dice favor. Ajá. Esa palabra también es en inglés. Sí, es favor. 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 Ajá. Uno siempre escucha please. Ese no cabe ahí. Lo que pasa es que please es por favor. Ah, sí. Y este es favor nada más. Ah, bueno. Ajá. All right. Okay, please. All right, can you do it, please? Por favor. Very good. Okay. So here we have number one. Decimos, what do Albert have to do on Thursday? Or what does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? La número dos, ya la vamos a contestar. Primero decidamos cuál usamos. Why do Kevin need help or why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Very good. Number three, yes. Who do you think is going to help Kevin or who does you going think? To help Kevin. Who do you think? Excellent, very good. Number four, what do Mr. Ruiz do on Thursday? Solo que hay como un ruido por ahí, compañeros. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Very good. Okay. On Thursday. Regresamos a la primera y decimos, what does Albert have to do on Thursday? Uh-huh. What does Albert have to do on Thursday? Nothing? Maybe or what? The production for a new product. Excelente, very good. Okay, podemos poner Albert has to check. Bueno, puede poner Albert checks the production for the new product and write a report. Hasta ahí, o puede poner he, cualquiera de los dos. He checks the production. And write a report. Report. Excellent, ajá. Very good, yes. Entonces podemos poner he checks the production for the new product and writes a report. O podemos poner Albert checks the production for the new product and writes a report. Cualquiera de las dos, ya sea he o Albert. A ver, number two. Why do or why does Kevin need help? Why does Kevin? Okay, ¿y qué ponemos? Because Kevin, cualquiera de los dos, needs to move some boxes. All right. What about number three? Who do you think is going to help Kevin? Albert is going to help Kevin. Albert is going to help Kevin.
Albert is going to help Kevin. All right, y si no sabía muy bien cómo formularla, pero la entendió, pudo haber puesto nada más Albert. Está bien, yes. Porque ese es futuro, ¿verdad? No lo hemos visto, obviamente. Albert is going. Albert is going to help Kevin. Is going to help Kevin. Y eso que sale. All right, very good. Number four. What does Mr. Reese do on Thursday? He doesn't. ¿Quién no está seguro? ¿Usted o Mr. Reese? I'm not sure. Yeah, yo creo que es I am not sure porque no dice. Entonces puede poner I don't know, el típico I don't know. I don't know, o puede poner I am not sure, cualquiera de las dos. I don't know, o I am not sure. I am not sure. Si decimos que he doesn't so sure. He isn't so sure. He isn't, sería. He isn't so sure, pero ahí no es que él no sepa, sino que Albert no sabe qué va a hacer Mr. Ruiz, no, Mr. Ruiz no sabe qué va a hacer él. Uh-huh. Entonces ahí es más como yo no sé qué va a hacer él, porque no dice. Uh-huh. Yes. Okay? Okay, very good. All right, let's continue here, next page. Teníamos las information questions. What does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesday afternoon? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? Okay, so those are the questions here. Now, for exercise number five, you're supposed to create questions with the words provided. So for number one, tenemos why he have a meeting. So what's the proper question? Why does he have a meeting? Excellent, very good. Number two, where she process the payments. Where does she process the payment? Very good. Number three, what Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesdays? Very good. Ahora, ¿se fijaron ahí? Tienen el verbo do, ¿verdad? Yes. El que está ahí es verbo do. Y luego ustedes le agregaron el auxiliar does. Sí, exacto. And number four, when employee acquire the raw materials. When does the employee acquire the raw material? Mm-hmm. No, materia prima, right? Yes. All right, very good. Preguntas de lo que se ha hecho aquí en la 31 y en la 32. No questions? Questions. Okay, a ver, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer este ejercicio, el número 6, y dice, create a conversation with two partners about their daily activities at work. Then ask questions for extra information. Los voy a mandar para lo que queda de clase para ver que me crean, que me creen o que hagan una conversación. Si están en grupos de tres, pues obviamente se incluyen los tres. Y si solo está Noemí con Alba, no hay problema. Hacen la conversación entre ellas dos. Similar a esta. Cuando yo digo similar, no quiere decir igual. All right. Quiere decir, guíese con esta, pero no haga la misma conversación porque usted no es Kevin, usted no es Albert y no trabaja en la misma empresa. All right. Guíese con este compañeros. Aquí. Ah, pero... All right. Entonces, usted puede poner... Uy, permítame que me caiga mi audio.
ustedes pueden poner desde hi, por ejemplo, yo estoy trabajando con Diana. Hi, Diana, how are you? I'm fine, Jessica. Y yo le digo, what do you do on, I don't know, on usar Wednesday? El verbo to be. Puede usar el verbo to be, los verbos de, en presente simple de acción, porque ya los puede usar ambos. Y necesito que me incluyan dentro de la conversación cualquier WH questions, ya sea where, what, when, who, why. Usted ahí lúzcase con esa conversación. Y necesito, ojo con esto, necesito que la vayan escribiendo en la computadora. ¿Todos tienen, trabajan en computadora todos? No. 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 Bueno, a ver, entonces vamos a hacer una cosa. Los que no tienen computadora, que no están trabajando ahorita con la compu, si pueden, tienen un papelito en la mano, ¿cierto? Sí. Un cuadernito. Sí. Yes. Vale. All right. Entonces, ahí vaya copiando la conversación que voy creando con Marcos. Cuando termine, y la idea es terminarla hoy, cuando la termine, tómele una foto. Y esa foto la puede mandar al grupo de WhatsApp. All right, que no okay. Le des pena, usted hágalo. All right, y luego mañana la vamos a presentar y la vamos a leer. Okay. Entonces, no tienen excusa de decir, teacher, que yo no tengo compu, papel y lápiz si tiene. All right, si tienen la computadora, okay. Hágalo en la computadora para que mañana, porque no nos va a quedar tiempo, para demostrar, para enseñarla, compartirla en la pantalla y leerla. Okay. Que sea tan creativo como pueda, exponga todo lo que ha aprendido de alguna forma en WH questions, presente simple, el verbo be, en negativo, en pregunta, como usted quiera. All right, pero quiero ver esas conversaciones, ¿ok? Ok. All right, los mando de regreso a sus grupos. Los van a hacer en grupito. Hola. No entendí esa parte que dijo de la conversación. No sé si la conversación que vamos a hacer en el grupo es la que vamos a subir por WhatsApp. Sí, lo que pasa es que yo quiero que mañana la compartamos en el grupo, en este grupo, en la clase, pues mañana. Entonces, hay unos compañeros que no están trabajando en computadoras, sino que están en celular y es mucho más difícil. Entonces, escriban la conversación aparte en un cuaderno. Cuando terminen la conversación, entonces le toman foto. Y ya sea la mandan hoy o la mandan mañana, pero la cosa es que no la vayan a perder si el perrito me comió la tarea. ¿Verdad? Sí, hola. Vaya, pero como la vamos a hacer en grupo, solamente una persona puede enviarla, vea. O todos tenemos no, que enviarla. No, por ejemplo, si solo estamos usted y yo, decidimos quién la va a enviar, pero sí necesito que ambos la copiemos, ¿verdad? Para que mañana la presentemos y sepan qué dice. ¿Okay? Vaya, Selin. Sería, excelente. Sería la muestra es la que está en la página 32. Es el sí, pero quiero que le pongan su toque, Albita, porque ahí no me está diciendo mucho, porque ni sabemos qué va a hacer Mr. Ruiz. Ah, okay. All right, la idea es como que usted explore ahí, cuente lo que usted hace, qué va a hacer el martes, qué va a hacer el miércoles, a dónde va a estar, con quién va a trabajar, no sé, usted vaya agregando ahí lo que vamos aprendiendo, ¿ok? Ok. All right. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé. Ya le explico. Papel Mario. Y lápiz en mano. Apunto la canción. Y aprendí a escribir. La conversación, Mario. Marito, ya voy a entrar a su grupo y le cuento, Mario. Usted solo únase a un grupo. Ya lo voy a unir. Ay, Dios. Teacher, no me funciona esto para conectarme. ¿Quién dice, Noemí? Noemí, aquí ya me salió. Ya ve que no se apresure tan rápido. Ya ve que sí le salió, Noemí. Váyase a su grupo, apúrese. No le escucho, Noé. Noemí, la tengo en dos grupos. No le escucho, Noé. Noemí, no le escucho.
Noemí me está hablando a mí. No le escucho. No le oigo nada, Noé. Hágala para arriba, Augusto y Giovanni. ¿Qué pasa? ¿Con ellos está? Ok. Ah, ok. Entonces se está trabajando con ellos. Ok, yeah, I get it. Thank you.
Pues yo no, créeme que yo bueno. Solo quiero delegar, hagan, hagan, hagan. Ya. ¿Por qué, Mario? Bueno, la siguiente pregunta. ¿Por qué, Mario? Ay, que está delegando por la pregunta. Sí. Está delegando, él es el jefe. No, les comentaba de que me ha tocado pesado esta semana, Lee. De verdad, Mario. Sí, estoy haciendo el trabajo de 3 personas. Me renunciaron 2 contadores. Dios mío. Y así que tengo que hacer mis auditorías mientras hago todo lo de ellos, hacer planning. Por lo menos estos 2 días estuve haciendo planillas de ICFPs. Ay. Y como la gente ya está acostumbrada a los contadores asignados, y yo, no, ya no es él, soy yo. No, ya no está, ahora pásemelo a mí. Sí, yo me encargo. Sí. Ah, eso lo hacían así. Ah, ok, comprendo, ahorita se lo corrijo. Oh. Ay, Mario. Todo el mundo. Está bien. Ah, pues no se preocupe, Mario. Delegue a estos muchachos. Más a Werner, que él tiene ahí todo listo. Sí, él tiene el traductor ahí. Listo. Yo no sé, teacher, yo no sé lo que él fuma, pero yo quiero de eso. Ya le dije que es colombiana, teacher, pero no me quede. ¡Werner! Quedé. ¡Dios mío! Si no digas eso, vos capaz no investigas. Mejor me voy, no vaya a ser. No, es que... Lo que pasa es que está mal interpretando las cosas. Pues sí, él está hablando de un mate. Ah, claro. Claro que sí. Sí, que sí. Mate. Del puro guaraní. Okay. O uruguayo, uruguayo. Okay. Concéntrese, Werner, pero, haga la conversación, Werner. Ajá. Teacher, le pregunté a Werner, but what do you do tomorrow? Me respondió, he has to review the new... I have to review the work plan. Excellent, very good. Mira, hasta serio se pone Werner, ¿ve? Ajá. Vale, pero ¿cómo sería? ¿Se pone la respuesta de él o la pongo en tercera persona? No, como va a ser la conversación, usted póngalo I have to, porque él lo va a leer mañana, ¿verdad? Ah, ya, yeah. I have. Está bien. Lo voy a anotar. Va. Entonces le quería preguntar a Ernesto. Ajá. What do you do in your work? ¿O sería otra? No, podrías hacer la primera. ¿Qué haces tú en el trabajo, Werner y Mario? ¿Qué no hago? Y así ya respondo. Ta, I do everything que ponga Mario. I do everything. Report account. Uh-huh. I'm prepare taxes. Okay. I review bank. Cuentas bancarias. ¿Cómo sería? Bank accounts. Bank accounts. Uh-huh. Yeah. Realizo cobranza. You charge? Mm-hmm. Pago proveedores. Planillas, todo. Oh my goodness, Marito. Para toda la empresa. Pobre Mario. Relájese, Mario. Tranquilo, hombre, la empresa. Relax, Mario. Y la más importante de todas. I have that people. No sé cómo habla Mario. Ha cansado Mario. Dios mío, Marito. Bueno. Pero mire, con Werner y con Rubén se pasa bien, porque estos niños se divierten. Son bien alegres. Es el que sabe, sabe, y el que sabe. No me pasa divierte. La de la niña, que la yo sé, pies. Yo sé, esa de la niña fue siempre chistoso. Que los lados, siempre pienso Juan, que... Niña. Es que Mario, usted no estuvo para una lectura que hicimos, donde la niña solo pasaba cepillándose los dientes, dice Rubén. Estaba los cepillitos. Porque se cepillaba los dientes como 5 veces en el día, en su daily routine. Hasta en la tarde, o sea, hasta el mediodía 5 veces lo limpió. Bueno, okay. Desde la mediodía hasta la noche. Hablando de trastorno obsesivo compulsivo.
Pobrecita la niña, solo es una niña chiquita. Miren, hoy Werner está bien serio, así es que déjenlo que trabaje, que se inspire el muchacho. Vaya, segunda pregunta. No sabe, pero ya lo puse quieto. Ah, very good, Mario. Excellent. All right, guys, very good. Estoy pensando, teacher, y estoy tratando de pensar cómo respondo. Sin Google está tratando de pensar. Claro, ahí está. Yo no... Así. Ya me voy mejor. I won't bully you anymore, Werner. Bye. See you. See you, teacher. Teacher, ya me logré destrabar, pero si me salgo me voy a desconfigurar todo. Sí, no, y quédese, no, tranquila. ¿Cómo dice? Ahí, así esté, tranquila. Ahorita está trabajando con los compañeros. Sí. Vaya. Con Giovanni y Augusto. Vaya, no, tranquila, y quédese con ellos mejor. Gracias. Bueno.
Mario? Hello. Did you finish with your classmates? Se le cayó la inter. Se salió. That's okay. It's time to go anyway, Mario. Don't worry about it. Okay. ¿Cómo lograron terminar? So-so? So-so. So-so. All right. Okay. Okay. Excellent. Very good. Okay. Solo esperemos que regresen los demás compañeros para ver cómo si terminar, lograron terminar o no. Todavía estamos trabajando. Bless you. All right, very good. Okay, guys, we're going to take attendance right now. Si en caso no terminaron, all right, pero si avanzaron con la conversación, mañana, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Azucena, uy, hay eco por ahí. All right, si yo estoy trabajando con Azucena, ponemos, compartimos la pantalla mañana, y como no terminamos, entonces, pues nada, improvisamos mañana para decir, ok, thank you, no sé, para darle como fin a la conversación, porque mañana obviamente no van a estar con los mismos, en el mismo grupo, ¿verdad? Porque acuérdense que la computadora los elige. Entonces, vamos a dejar la conversación así, como está, y mañana la terminamos en el momento, improvisamos, ¿ok? Vamos a tomar la última asistencia. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Irving Cifredo López Montoya. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Thank you, Ricardo. Present, teacher. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. All right, Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teachers. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Present, teacher, perdón. Thank you, Marcos. No, no, tranquilo. Very good. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. All right, guys. We're going to stop right here. Los veo mañana. Gracias por estar otra noche más conmigo. Acuérdense que hoy es miércoles y si necesitan sesión de apoyo o se quieren quedar, bueno, hay que salirnos de esta y entrar a la otra para poderles ayudar, ¿ok? Así es que los que puedan y los que necesiten y quieran, pues los espero ahí. I'll see you tomorrow, guys. Bye. Thank you. Bye. Bye, guys. Teacher, mother zombie. Thank you. Bye. Bye. Bye.